Muy buenas noches, don Susio, ¿cómo estás? ¡94! Eléctrico en mano. Contento. Qué bien, como tiene que ser. Yo todavía sigo temblando cada vez que le doy a cargar el juego, tío. Por si acaso no se carga o algo, por se rompe por dentro o algo, no sé. Sigo temblando. ¡Ya tienes el Tekken! ¡Qué bueno! He visto a Vicky conectada, o sea que también le ha llegado descargándose. Mima, chaval, yo para descomprimir el juego. Yo lo tenía precargado y para descomprimir el juego, tío. Te prometo que para descomprimir el juego me eché como 1 hora y media. Algo más de 1 hora y media, si no recuerdo mal. Aquí estaba. Y luego entre los problemillas y todo para que funcionara, mamá. Salió a las 12 y hasta las 3 no pude jugar. Sí, está. Ya, pero es que yo ya. O sea, me siento traumatizado. Me siento traumatizado. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Tux? Mira, mira, está funcionando, está funcionando. Está funcionando. Oye, ¿qué? ¿Esto captura? Ahí, ahí, ahí. Mira, 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 mira. Qué pajarito tan mono. La bajé en la Steam Deck y va como un tiro. Sí, me han dicho que va bien en la Steam Deck. Y eso que es una consola portátil. Se lo han currado para que tire. O sea, en la Steam Deck, en la PS5. Bueno, ayer iba mal a todo el mundo, ¿no? Pero hoy, por lo que tengo entendido, va bastante bien. 60 FPS rocosos, como tiene que ser. Como tiene que ser. No, yo creo que el juego está optimizado. Lo que pasa que, a ver, estamos en la salida. Van a salir cositas y va a haber que ir parcheando. ¿Cómo mola la presentación? Paul y Lee se pelean. Anda, no jodas. Es demasiado gracioso. Venga, vamos a jugar. He visto por ahí que había una sala abierta en el stream de Soco. No sé si todavía está. No sé si todavía está abierta, porque creo que he visto por allí jugar a Ryu. Y me apetece jugar contra Ryu, que aún no he jugado con él. Cero spoiler. No, yo la historia no la he jugado y no la voy a jugar hasta la semana que viene, ¿vale? Así la gente puede mirar el stream con tranquilidad y ya si, ya si eso que se pase en el modo historia tienen tiempo, hasta la semana que viene, y yo me la pasaré la semana que viene. Bien, 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 bien. A ver, vamos a. Uy, le he dado a donde no era. Salón de la lucha del Tekken no era. No era. Me he equivocado. Me he equivocado. Eterio, muy buenas. ¿Cómo puedo ir para atrás? Aquí. Como juegue la historia en directo, te fusilo. A ver, la voy a jugar en directo para aquellos que quieran verla, pero voy a preavisar. O sea, no voy a hacer un directo así en el que diga de repente, nada, me voy a poner a jugar la historia. No. Voy a avisar previamente. No, 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 ahora no. Hasta la semana que viene no la voy a jugar el modo historia. Entonces, semana que viene con calmita. O sea, hay tiempo para que la gente si quiere se lo pase. Y ya avisaré, diré, ojo, modo historia, para que quien no quiera verlo, que no lo vea.
Porque he podido. He podido abrir antes y he dicho, pues abro antes, porque es que tengo unas ganas de Tekken que no puedo con ellas, vamos. Básicamente. Pues yo lo estoy gozando genial. Voy con un poco de retraso de gozo, porque ayer empecé tarde. A ver si encuentro la sala de... No, no la encuentro. Yo quería colarme en la sala que tienen. ¿O será que está en privada? La sala de... De... No me sale ahora, coño. De Soco. Aquí está. Espera, ¿qué he hecho? Estoy en espera, mierda, he hecho algo que no quería. Era este botón. Mierda, tío, le he dado a espera. Ya me pasó el otro día y no sé cómo quitarlo. Sí, me acabo de dar cuenta de que se pueden hacer salas. Joder, macho. Ahí está, vale, es este el botón, es este el botón. Vale, aquí está Seraphic. Aquí están Poder y Most. Me voy a meter aquí, en esta sala. Quiero jugar con Poder. Abel, muchísimas, muchísimas gracias por esa raid, tío. Soy cortita de mente, dice, no, mujer. Lo que pasa es que, mira, lo de las salas. Mira, le vamos a hacer aquí un shoutout. Este chico juega a Tekken y no veáis cómo juega a Tekken. Quien no lo conozca, que le dé un pedazo de follow. Que madre mía, cómo juega a Tekken. Hace cositas chulas, ya veréis. Siempre está haciendo cosas. Preparándose para observar. No, yo lo que quiero es jugar. Lo de las salas, Tasha, va de la siguiente manera. Lo han hecho de una forma curiosa en la que puedes dividir la sala en secciones y la gente puede jugar de forma simultánea, cosa que en el Tekken 7 no se podía. O sea, el Tekken 7 eran todos de uno en uno, una sola cola y un solo combate. Los demás podían mirar hasta que les tocara. Pero ahora puedes dividirlo como por máquinas, como por en diferentes colas. Entonces de esa manera puede jugar un montón de gente a la vez. Bueno, ahora estoy mirando la retransmisión. Esto lo habíais visto alguna vez. La cámara rápida. Cuando hacéis expectación y el combate ya estaba empezado, se pone a cámara rápida que esto es como para que te dé un ataque epiléptico, tío. ¿Ves? Ahí está. Ahora ya hemos llegado a la actualidad. En serio, cuando lo de la cámara rápida, de verdad que... Parece que te va a explotar algo, tío. Epilepsia total. Mira, ahí está Most y Poder jugando. Bueno, pues bienvenidos a todos los que venís de parte de Abel, chicos, que no se ha dado ni la bienvenida. O sea, le he dicho hola a Abel, pero ya no le he dicho nada más. Me acabo de meter en una sala que es donde estaba Soco, porque lo he visto en directo y he dicho, seguro que tiene una sala abierta. Y ahí estaban, evidentemente. Entonces, pues a ver si puedo jugar contra Most o contra Poder. También quería jugar contra Ryu. Contra Ryu, contra Poder y contra Most aún no he jugado. Es que hay tanta gente con la que aún no he jugado, tío. Quiero jugar con todo el mundo. Gusto adquirido. ¿Amargo? Me encanta. La azucena es la hostia, tío. ¡Uepa! Ahí. Está súper simpático el personaje. ¡Pim, pam! ¡Esa rodilla! Observa, nena. Uba.
Uy. Te pilló el pie. a ver si me deja jugar. Bien, me deja jugar. Me gusta. Vamos a por Most. Oh. Uy, quieto. Sí, parece que va bien el tema. Tengo que ajustar la calidad del stream y un par de cosas más porque en las cargas de... Me doy cuenta de que en las cargas de pista el procesado de imagen, uff, lo pasa mal, ¿eh? Por ejemplo, ahora seguramente me veréis un poco entrecortado. A ver. A ver. Mira. El procesado de imagen, chaval, sufre con las cargas de pista. Funcionan muchas partidas a la vez. De hecho, yo pensé que eran solo cuatro y acabo de darme cuenta de que se pueden hacer muchas más. Luego quiero verlas con tu Asuka. Guay, guay, cartones, guay. Al menos ahora puedo jugar, sí. Aunque tenga algunas pilladas en el procesado de imagen, puedo jugar, sí. Un detalle importante. He visto hasta ocho simultáneas. Bien, bien, bien. Me saca a Jun. Uy, 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 uy. ¿Cuál es el estilo, el Kazama Style definitivo? Seguramente sí, seguramente podremos jugar. O sea, el formato torneo que conocíamos hasta ahora no está funcionando. O al menos creo que no está funcionando. No. Buena pregunta, el por qué es una buena pregunta, ya lo veremos. Desde que estás a punto de perder. Hostia, no sabía que pasaba esto. What? Muy buenas, Izar, ¿cómo estás? Remazo. Estas japonesas. Está todo guapo la transformación de la pista, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué? Vale, vamos, vamos, vamos. No, 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 qué mala idea. Oh. Oh, estoy muerto. ¿Sigo vivo? ¡Hostias! ¡Loco! ¡No! ¡Mierda, casi! Por un pelo. Por un pelito. Y qué guapo lo de las pistas, ¿no? ¿Qué clase de universo paralelo es este, tío?
¡Cómo mola! Va, 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 le echo la revancha. Bueno, más bien se la pido. Es ella la que le ha dado al... al continuar. Yo soy el que pide, que soy el que he perdido. Oh, 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 oh. Bueno, podéis meteros en la sala. La sala realmente no la he montado yo. Pero es, esta sala la ha montado Soko, si no me equivoco, que también está en directo, por cierto. Y claro, me he metido porque he visto que había jugadores chachitos con los que quería pelearme. Ah, mira la Azucena. A ver esa Azucena. ¿Y cómo vas de porcentaje? ¿Cómo vas de porcentaje? ¿Y qué tal os va a los demás en cuanto a rendimiento? Ya veis que a mí se me sobrecarga un poco cuando las cargas de pista, se me sobrecarga un poco el, eso, el procesado de vídeo. Pero bueno, es cuestión de... esto hay que ajustarlo. Si lo ajusto un poco bien en cuanto a la calidad, la, o sea, la calidad del juego y el procesado del OBS y tal, creo que quedará bien. La mezcla de Azucena es genial. ¿Lo crees, no? Bueno, a mí el café no me gusta mucho. Vale. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Quita! ¡No, no, 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 no! ¡Buena! ¡Va, va, va! Pues no lo sé, Tasha, no he hablado con ellos. Mierda, me equivoqué de botón. No he hablado con ellos, no sé si lo tienen ya. Sé que en el login sí lo tienen, porque he visto una publicación. Que el login es bastante carillo. Pero en Onente no he hablado con ellos y no lo sé. Yo creo que deberían tenerlo, a ver. Lo lógico sería que lo tuvieran, pero no lo sé. Vale, 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 vale. Se arregla con una llamada, ¿eh? Se arregla con una llamada, Tash. Hay que preguntar. Mierda. No, 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 no. No. Buena. Mira qué guapo, qué firma tan chula. Chao. De locos la Azucena, tío. Va, 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 va. ¿Le ganaré una? Lleva una racha buena esta chiquilla, ¿eh? Madre mía. Oh, 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 oh. Vamos ahí, vamos ahí. Esperando la selección de tu rival. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Cuántas he jugado con ella? Esta es la tercera, ¿no? O sea, si estuviéramos jugando en FT3, esta sería su combate de victoria. ¿26 exámenes? ¿Cómo 26? ¿Cuántas asignaturas tienes, animal? ¿O se te ha ido ahí un numerito o no sé? Azucena. Digo Azucena, sí. Está fina.
Vale, he vuelto. Creo. Out of memory. Me ha hecho out of memory el... De hecho, se me ha caído el OBS. ¡Estoy vivo! Hostia, se lió, ¿eh? Se lió parda. Es lo que os decía, o sea... Lo tengo un poquito justo. Va un poquito justo. Me funciona. Pero va un poquito justo el PC. Tengo que ajustarlo bien. Todavía no está bien ajustado. Estoy recargando el juego. A ver si no me vuelve a hacer un out of memory de estos. Espero que no. Pero igual es porque estoy siendo yo muy positivo con respecto a, al rendimiento que le estoy pidiendo con el juego. O sea, debería... Igual le tengo que bajar un poquito más la potencia gráfica. Igual le tengo que bajar un poquito más la potencia gráfica al juego. Estoy en stream, Keiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, porque me estás escribiendo aquí. Sí. Es que a veces cuando estoy en stream no... O tardo en mirar el... Aparte se me acababa de caer. O tardo en mirar los mensajillos o a veces se me cuelan incluso. A ver si es capaz de cargar. ¿Te va mal? Ayer, hasta las 3 de la mañana, no fui capaz de jugar. Hoy me estuvo funcionando bien, realmente bien, al mediodía. Y ahora mismo me acabo de dar un out of memory, que es la primera vez que me ocurre. O sea, porque ten en cuenta que el OBS también está tirando ahí de la memoria. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero al final también hace uso. Y cuando se cayó el juego, tiró con el OBS también. A la mañana iba bien. Creo que fue la RAM lo que se... Creo que fue la RAM lo que se petó. Pero para evitar que... Es que normalmente tengo por aquí también otras ventanitas de otros streamers puestas con lo que tienen abierto. Vale, voy a cerrar las ventanitas que no use. O sea, las ventanitas que no estoy mirando directamente las voy a cerrar. Para asegurarme de que... De que estoy dentro del límite de la memoria, porque si no... Para que no vuelva a pasar. A ver qué pasa. Muy bien, Tasha, hasta ahora. De acuerdo, voy a intentar volver a entrar en la sala, a ver si va todo bien. Hostia, ¿qué he hecho? Te damos la bienvenida. Ah, pues qué bien. Aquí. Partida jugador, busca sesión. A ver si encuentro la misma sesión en la que estaba. Que es la, era la sesión de Soku. Mira, ahí está Pilsen. A ver si va a ser la... Era la sesión en la que estaba. Sí, mira, Soko, Pilsen, poder. ¿Y quién está en la 1? Yo solo. Nadie quiere jugar conmigo. Sí, mira, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8. 8 por 2, 16. O sea, un administrador. O sea, una persona que administra. Más... Muy bien, Ethereum. Venga, venga, venga. A ver, así juego yo con... Juego yo con poder. O poder no quiere jugar conmigo. Sí que quiere jugar conmigo. Bien. Bueno, es que realmente Asuka tiene combos muy compatibles. O sea, los co mierda, los combos de Asuka no están optimizados. Sí, hay hueco de sobra. Insisto, la sala no es mía. La sala la ha creado Soko, si no me equivoco. O Soko o Pilsen. Ahora mismo me aparecía Pilsen. Como usuario principal de la sala. Get ready for the next battle.
esta. Esta sí que la he visto. Esta vez sí que vi el mensaje. Me han mandado un mensajillo. Claro, claro que os podéis meter. Y si no, si vemos que por cualquier cosa la sala se peta o lo que sea, pues hacemos otra y ya está. Pero es difícil petar una sala de estas, ¿eh? Cago en 10, 17 personas. Se viste de gala. Poder se viste de gala para matarme. Le di. ¡No! ¡Mierda! Uy, 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 uy. Muy buenas, Nordis. ¿Cómo estás? ¡Vente, vente, Nordis, vente! Mierda. Hostia, pensé que lo mataba. Vale. Opinión rápida, me encanta. Me da un poco de pena lo de no poder hacer wall splat a la gente después de meterle un parry. Pero por lo demás. Le han quitado algunas cosas, pero le han dado otras, así que estoy contento. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me morí! Me ha ganado. ¡GG, tío! A ver, no sé si hay revancha o si hay alguien ahí esperando. No había nadie esperando. Venga, vamos a hacer la revanchita. Recordad que podéis entrar en la sala, ¿eh? No es una sala cerrada. Es una sala abierta. Antes no le cambié la indumentaria. Esta me gusta más. Tengo que crearle una skin personalizada. Así a mi gusto. Sí. A ver si me deja invitar a la sala. Ver partida, invitar a ver, punto de encuentro. No puedo invitarlo a la sala directamente. Estaba intentando invitar a la sala a alguien y no. No parece que me dé esa opción desde aquí. Los colores están de puta madre. Los colores, los efectos, todo en general, tío. Au. No. Creo que me mató. ¿No? ¡Hostia! Ah, ahora sí.
Ahora sí que me mato. Mierda. El poder lo es todo. Poder top con la insignia del poder lo es todo. Me gusta. ¡Rilazio! ¡A volar! ¡Ay! Yo me esperaba un bajito. ¡Hostias! ¿Estoy muerto? Sí que estoy muerto, sí. ¡Hostias! Al hacer eso evito mi... ¡Ay! ¡Qué bueno su pasito! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza, loco! ¡Qué paliza me acaba de dar! ¡Durísima! Muy buena poder. ¡Madre mía! ¡Qué palizote! Le salió todo bien. ¡Y a mí todo mal! ¡GG's! ¡Señor poder! ¿Por qué me sacrificas así? Te voy a matar. Pues la sala creo que... La última vez que la encontré yo ponía a Pilsen como... ¡Hostia! ¡Muchísimas gracias! No he visto esos... No he visto esos follows. No sé por qué no los he oído. Ay. Edward Jolag y Víctor. Eso no hay que lo lea. Vamos a dejarlo en Víctor, ¿vale? Víctor y Edward. Muchísimas gracias por esos follows, chicos. Hostia, no, no los he visto. No sé por qué no me ha salido. O si me han salido, no los he visto. Tiramenti, muy buenas. ¿Cómo estás? Round one. Fight. Ahí. No. 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 No he sido capaz de salir de la presión. Vale. Ah, yo también sé hacer cosas. Ay, estoy triste. Ahí va usted. Volé. Y volé. ¡Adiós! ¡Arrivederci! Vaya hostia, me pegó, colega. ¡Oh! Poder no se acostumbra al Electro de Tekken 8. Este tira Richard. Este Electro no es el mismo Electro. ¡Oh, Kini! ¡Uy, qué putada! Va. Realmente Asuka es muy parecida a la del 7.
No. La Asuka de Tekken 8 tiene muchas cosas parecidas al 7, así que me está resultando muy intuitiva. Mierda. ¡No! ¿Qué quería hacer usted? ¡Buena! ¡Esta vez no! Mira, ahí está Nordis. ¡Nordiske! Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Oh. Uf. Oye, mola el puto. El Claudio de poder, ¿eh? ¿Cómo te espachurra? ¿Cómo te despistes? Tiene una presión insana. A ver el Devil Jin de. ¡Uy! Oh, el Devil Jin de Nordis. Quiero verlo, quiero verlo. No sé cómo cuánto lo ha podido practicar. Mira qué guapo está, tío. Mira, fíjate en los detalles de los cuernos del personaje, tío. Fíjate cómo está perfectamente dibujada la cornamenta esa. Está todo guapo. ¡Dios! ¡Cómo mola! El rollo, estoy enfermo y lo sé. Después de la skin de Millonetis. Vale. Todavía. Vale. Round two. Fight. No, qué va, estoy jugando contra Nordis. What? Estoy en sala, si queréis entrar en la sala podéis entrar, insisto. Au. Oh. Vale, 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 vale. Tío, estamos en un puto meteorito. ¿Qué clase de combate es este? Ahí. Dios. Debe de estar Nordis en su casa pensando, ¿por qué? ¿Por qué esta presión tan angustiosa? Asuka no solía presionar. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la mía presionaba igual, aunque no debía hacerlo. Hostia, GG Nordis, tío. Buah, cómo me está... Este juego me está... Uf. Este juego me pone... Uy, cómo me pone este juego, madre mía. Es una delicia. Es un placer. Luego también podíamos jugar un poquito al Tekken Ball, ¿no? ¿Cómo lo veis? Tekken Ball también mola. Mola, mola. Next battle. Dale duro por mí. Muy bien, Tiramenti. Le daremos duro por ti.
No sé si te vas a descansar, a pasarlo bien. Si es por algo que no está guay, que te sea leve, tío. Mira, mira esta banda sonora, tío. Mira esta banda sonora, madre mía. ¿Cómo suena? ¡Vamos! ¡Wow! Preboda, podría ser peor, vale. Pues nada. Que te sea leve en todo caso. ¿Aguanto? ¡No aguanto! ¡Qué dolor! ¡No! Por vosotros, bien. Creo que no me mata, pero me va a dejar. ¡Me cago en 10! ¡Que me había olvidado de eso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cachis en la mar! Con lo bien que me había salido ese pasito. Uf. Sí, pega a distancia, sí. Y de cerca también pega, ya lo has visto. Menudo perfect, loco, qué buena. De cerca también pega y pega bastante. Qué locura. Pues ahí tenemos Nordis contra poder. A ver qué sale de aquí, a ver qué sale de aquí. Ah, mira, vamos a jugar, Rafael. Vente a la sala D. Ya que estás aquí conmigo, ve a la sala D. ¿Ves? Así es, este es el trucazo. Este es el trucazo. Mientras haya salas libres, podemos ir jugando unos y otros. Y según cómo vayan las cosas, pues podemos ir rotando un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Eh? Don Susi lo está viendo, lo está entendiendo y está diciendo: ¡hostias! ¿Qué le han hecho a las salas? ¿Qué le han hecho a las salas? Así están guapísimas, ¿eh? O sea, con este formato de sala, esto es la hostia. Estamos de vuelta, dice. Ahí, 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 ahí. A jugar, Sabud, a jugar. Estamos en sala, si te quieres meter. Bueno, estoy en la sala de Soco, ¿eh? Ojo, que también está en directo. Las salas así molan que flipas. Estás dentro, guay, guay, guay. Pues ahora voy a intentar darle un poco de caña a Rafa. Mira, 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 qué guapo está la reina, tío. ¿Por qué? Ahí estamos, a volar. Voy a ser el único panda, no creas, ¿eh? Seguro que hay más. De hecho, si está. Antes se pasó Izar por aquí, no sé si todavía está. Izar juega con panda. O con Kuma, bueno. O solía jugar con panda o con Kuma. No sé si ahora va a seguir con. Con esos personajes. O va a rotar un poco. ¡Toya!
¡Qué guapo quedó! ¡Ana, ahí va! Mierda. No, 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 no. ¿Tocó? ¡No tocó! ¡Mierda! ¡Uf! Me he quedado un pelo de vida. Me he quedado un pelo de vida, chaval. O sea, me tanqué un montón de piñas y me dejó un pelo. GG Rafa, tío. Venga, vamos a dar una revanchita ahí. Menudo tanqueíto que me lleve. Asuka Kazama. Está muy bien, está muy bien. Muy, muy, muy bien. Mira que no me gustaba. No me gustaba el este, y al final, de tanto escucharlo, al final me estoy acostumbrando. Hasta me sale solo ya. Y mira que no me gustaba. Ya me sale el Voy a tener pesadillas con el Wow. Vaya. Interesante el truco del pisotón. Vaya. ¡Curare! ¡Oh, oh! ¡A volar! ¡Oh! ¡Me mató! ¡Me mató! Estoy triste. Estoy triste y muerto. ¡Katameta! ¡Qué guapo! Este Richard está guapísimo, tío. Toma, patada innecesaria. Algo más tendré para ti. Espérate, espérate. Oh. Hostia, salen cadenas, loco. Algo más tendré, algo más tendré. Uf, eso me dolió. Toshi. No. No esperaba que continuara así. Oh, oh, estoy muerto. ¿Tocó? No tocó, me morí. Oh. Ahora sí que estoy muerto. Mierda. Buena, tío.
¿Pero de verdad me estás preguntando si me mola el juego? O sea, ¿tú crees que esa es una pregunta coherente a estas alturas? A ver, Razor, piensa un poco. No me está molando el juego. En estos momentos podría tener sexo con Arada. Me encanta el juego. ¡Ryu! ¿A ti no te gusta, Rafa? No me digas eso. Preparándose para el combate. Uy. ¿Se ha roto algo? ¿Alguien se le ha roto una tripa? Dejémoslo en que es muy divertido. Tío, está de puta madre. Y, a ver, el hecho de tener más formatos de juego, o sea, lo del Tekken Ball es un puntazo, ¿eh? Porque quien quiera tomarse el juego un poco más a broma, siempre tiene el Tekken Ball. La calidad de vida no tiene comparación. No habléis del modo historia en el canal, ¿vale? No habléis del modo historia en el canal. Lo de la rep es el practice. Tiene muchas cosas guays el juego. Me parece que el juego se me ha muerto. ¿O es que se le ha caído? Creo que se le ha caído a Rafa. Y por eso a mí me ha puesto esto. Porque acaba de desaparecer Rafa de la sala. Es un bug que pasa. Ah, se quedó atrapado. O sea que lo que tengo que hacer es Alt F4 y no hay más. Vale. Pues básicamente... Pues nada. Vale, voy a hacer una cosa aquí. Espérate. Rap biblioteca. Antes de nada voy a desactivar. Es que eso es una cosa que ya me pasaba antes. No sé si a vosotros os pasa. ¿Os ocurre que se os buguea la interfaz de Steam? Esta interfaz que se puede abrir así como... como con una sombra. ¿Sabéis lo que os digo? No sé si os pasa que se os buguea esa. ¿Cómo se llama esto? Deshabilitar... Aquí, habilitar interfaz de stream durante las partidas. A mí se me buguea y se me queda completamente... se me queda como abierta por encima y no puedo hacer nada para quitarla. Los players más hardcore tenemos un sabor agridulce... A ver, lo entiendo. A ver, ¿sabes qué pasa? Que es que el juego... Hay que enfocarlo como lo que es. Es otro juego distinto. O sea, esto no es Tekken 7, pero con cambios. Es un juego diferente. Sencillamente diferente. Y yo creo que al final... el juego buscará la manera... O sea, y acabarán buscando la manera de equilibrar... las posibles contramedidas... Para contrarrestar el exceso de ofensiva. O sea, que a lo mejor que antes la forma de contrarrestarlo era medir el neutral de una manera. Ahora habrá que pensar más en los contraataques, en las contraherramientas de otra manera, en el sidestep. Si piensas en este juego, no como un Tekken, sino como un fighting game, es mucho más disfrutable. Claro, es que no puedes pensar, en mi opinión, tal y como yo lo veo, no puedes pensar en él como en un Tekken 7.5. No es un Tekken 7.5, es un Tekken 8... Y es otro juego diferente. Es otro juego diferente. Tiene, o sea, se juega de otra manera. Y la forma de ganar es distinta. También te digo que creo que al final acabará habiendo contramedidas coherentes. Para evitar el abuso. Al final el competitivo lo... Yo creo que al final el competitivo lo dejarán fino de la manera que sea, pero no creo que quede mal, ¿eh? No creo que quede mal. Al final acabará habiendo contramedidas. Y la gente empezará a encontrar contramedidas, porque seguro que con 7 también pasó al principio, ¿no? A mí me han dicho así un poco la gente por encima que en 7, cuando empezó la cosa, que todo era como muy loco.
Y que la gente... Pero luego empezaron a encontrarse los puntos correctos para las contramedidas. Al final aquí acabará ocurriendo lo mismo. Y menos mal, dice. Venga, vamos a buscar la sesión, a ver si la encuentro, la misma que antes. Me parece que era de Soco, pero salía como principal Pilsen antes. A ver. A ver si te encuentro. De primeras no lo he encontrado. A ver ahora. No lo encuentro. Claro, es muy acelerado. De hecho, es tan intenso que no te da mucho tiempo a pensar. Tienes que tomar decisiones potentes muy... muy rápido. No lo encuentro. Pon como yo. Yo la verdad, a ver, yo creo que te sentirías más cómodo. A ver, el problema que tienes es que no tienes a Miguel. Yo, por ejemplo, estoy jugando con Asuka, que es el mismo personaje que tenía en el 7, y me siento muy cómodo. O sea, han cambiado ciertas cosas, el personaje no funciona exactamente igual, para nada. Pero encuentro el flow. ¿Cómo va el directo? Pues bien. Yo creo que bien. Estoy intentando volver a la sala porque se ha crasheado ahí un momentito. Pero no sé si estoy... A ver, espérate. Claro. Vamos a ver si así lo encuentro mejor. Mira, Soco, aquí está. Mira, aquí está Rafa Salvaje. Venga. Claro. Sí, hubo un crash, pero... preparándose para el combate. ¿Es posible que nos hayamos vuelto a quedar como estábamos antes? A ver, vamos a volver a probar. Ahora sí. Aprender a usarla de forma más segura. Claro, sí, 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 es que al final es eso. El... En tu caso, porque has cambiado de personaje y eso influye muchísimo. O sea, ya solo el hecho de que tienes que reaprender tu propio flow, o sea... Tienes que volver a encontrar tu camino con el personaje. Eso ya te lo pone más cuesta arriba. Pero sí, yo creo que las mecánicas al final interactuarán entre ellas de manera que entre comillas, todo sea contrarrestable. Porque yo creo que al final siempre ha sido la filosofía de las buenas gentes del Tekken. Y aunque lo quieran más agresivo, y lo han conseguido, en mi opinión... no debería haber nada abusivo o abusable. Y yo creo que eso lo equilibrarán. Vale. ¡Ay! ¡No! Fight.
Toma, remapo. casi. Vale. Esa interacción ha sido un poco rara, pero bueno. No. Vale. Buena. Hostia, Shoko, tío, muchísimas gracias por esa raid. Yo pensé que aún ibas a estar hasta más tarde hoy. Hostia, mira, Razor. Un Lizard. Vamos a hacerle ahí un... un shoutout a Shoko. Shoko, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal el stream de la tarde? Hoy has estado a tope, ¿no? Hostias, casi la lío al pasar el ratón por ahí. Bueno, en parte lo del nerfeo a... como dijo Arada, no quería que la gente le cogiese tirria. No sabes jugar. A ver, no es que no sepas jugar, ni mucho menos. La gente que no... que se ha quedado sin su personaje principal, es normal que se sienta más perdida. Pero ya encontrarás tu camino, seguro. O sea, seguro que acabas encontrando un chart con el que te sientas guay para jugar. En ese sentido, los que tenemos el personaje del juego anterior, vamos flying, como quien dice. O sea, yo voy flying, yo lo gozo. Pero claro, para la gente que...